Hace casi un mes, Ignacio Baladán estuvo disfrutando de su amor junto a la modelo Angel Falls en Miami. Y hace 8 días, supuestamente han cumplido 5 meses de relación. Y decimos supuestamente porque al ver sus redes, nos damos con la sorpresa que solo tienen una fotito que se tomaron el 28 de julio. A esto sumado que ambos se han dejado de seguir. Una actitud que nos hace especular. ¿Acaso la relación de Ignacio con Angel llegó a su fin? ¿La distancia los habrá separado? ¿O es que solo han tenido una típica peleita de enamorados? ¡Qué feo momento! ¿Eh? Ignacio, por favor, tienes acá toda la tribuna necesaria para decir qué nos ha pasado. No, a ver, no hay que llorar, no hay que estuve cansado, no, nada, nada. No, simplemente tomamos una distancia. No, no preferimos... Por ahora dejar todo con una linda amistad y bueno, más adelante veremos. Dije, pero por ahora estamos, inglés, pero ya lo no dejamos se sigue. En una linda amistad, en verdad. Perdón, ¿qué dices? ¿Ya no se sigue? Ya no se sigue. Ya no, no se no, sigue. Nada, nada, nada. No, no, pero es parte. Es parte de a veces de tratar de que. De tener un. Parte de la mecánica. Una cierta distancia. ¿Es distancia o eliminar completamente la comunicación con ella? No, es prácticamente. Darse cada uno su tiempo, somos amigos, está te todo bien por algo. Ahora y nada, lo dejamos ahí. La procesión va por dentro. ¿Qué pasó, Tula? La procesión va por dentro, mi querido Ricardo. Esa sonrisa es nerviosa, él está tratando de ser cauteloso. ¿Terminaron o no terminaron? Queremos saber, este Ignacio. Sí, 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 sí. Sí, se acabó. Sí. Está soltero, no, libre. No hay que poner algo así como algo malo. No, pero ¿estás veces, libre o no estás libre? A veces sí. Sí, sí, ya lo digo. Pero a veces las cosas no son tan malas como parecen. A veces creo que hay que dar la vuelta a la situación y hay que sacar lo positivo. En este caso saco lo positivo. Dejamos una bonita amistad y bueno, no se sabe en algún futuro. Capaz que puede seguir o puede Ignacio, no, pero ahora... Han acabado mal, han discutido. No. Bueno, te voy a básicamente algo. La distancia Ignacio, lo que no nos no voy deja. A entender nada hasta que, por favor, no te relajes, escúchame. Eres el único galán que ha terminado con una novia. Escucha. Y está con esa sonrisa de oreja a oreja. Tomás, te pregunto directamente. ¿Esa sonrisa es un disfraz para los televidentes? Así ¿o qué pasa en su alma y en su corazón? Por dentro, de todas maneras, debe haber un poco de dolor o mucho dolor. Tomás, pero yo te cambio la pregunta. ¿Puede ser una sonrisa de disfraz o puede ser una sonrisa porque tienes otro calentadito ya, tú sabes? No, por ahí de repente. También, no, ven, pero... Dale. Yo lo que creo que Ignacio es un caballero y va a guardar el luto necesario. ¿Va a guardar el luto? ¿Ignacio Baladán está en capacidad de guardar luto? A ver, vamos a dejar las cosas claras. Esto no es para bromear, ni yo no lo hago para bromear. Si lo toman ustedes como chiste o como algo de broma, no es para bromear. No, es algo serio porque estamos para saber la sonrisa porque el televidente no se merece que yo ponga otra cara. Simplemente... Creo que no es una noticia mala porque nosotros lo tomamos de una manera positiva porque creo que las cosas se tienen que tomar de esa manera. No es para bromear. Si quieren tomarlo para la broma, no es esto para bromear. Si quieren, ponga cara serio y lo hago serio. Pero para mí, de la forma que me nace es sonrisa porque esa persona que estuvo conmigo, lo único que me dio es alegría, me la sigue dando. Pero en este momento tomamos... ¿Está sufriendo o no está sufriendo? Dejamos un segundo, Rondón. Tomamos la decisión de dar una distancia, de ser amigos. ¿Cómo así? ¿Se llamaron? Sí, hace más o menos una semana y media. Terminaron con una llamada, hablando. Sí, porque obviamente no nos podemos ver. Si nos podríamos ver, hubiésemos tenido una reunión o nos podríamos haber reunido. Ignacio, ¿te puedo hacer una pregunta? En este caso hay dos opciones. Terminaron. Ahora me puse en serio, ¿ves? No me quería... No, tranquilo. ¿Terminaron por la distancia que tú vives en Perú y ella en Estados Unidos o porque el amor se acabó? No. El amor no se acabó, yo la quiero muchísimo, ella también a mí. Pero bueno, hay cosas que a veces, como en este caso la distancia, hizo darnos cuenta que en este momento ella tiene otras prioridades, yo también, entonces preferimos dejar Ignacio. Todo bien hasta que o podamos... Pase lo que tenga que pasar. Sí, ¿no? Pase lo que tenga que pasar, exacto.